¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como ya se dieron cuenta por las tomas y por el título del video, hoy estamos de viaje y aquí estamos en Lima, en el aeropuerto de Lima, en el aeropuerto Jorge Chávez, para hacer nuestra escala a nuestro siguiente destino, que ya lo van a saber más adelante. Me olvidé decirles que vengo en compañía de Piero y de Jenner, que está aquí en la maleta. Y aquí está nuestro otro compañero de viaje, nuestro amigo Genarix, nuestro amigo Jenner, que por cierto, les voy a dejar su Instagram porque va a estar subiendo muchas fotos del viaje, así que estén atentos también a las historias de Piero y de Jenner. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Ya estamos con todas las cremas para embarcar a nuestro próximo destino. Hemos esperado algo de 1 hora y media. No sabíamos ni qué hacer, en mucha hora. Y ya estamos próximos. Y está listo como siempre. Amigos, acabamos de llegar a nuestro destino. Para los que vieron las tomas y reconocen algo de lo que se pudo ver del avión, parece que ya saben dónde estamos. Y quiero decirles que la toma más chévere que me salió fue esa toma del pico alto de nieve. Está muy chévere. Y ahora vamos a preguntar al amigo Jenner de ahí qué montaña era, porque él es el más conocedor acerca del turismo. Ya acabamos de llegar a la habitación donde nos vamos a quedar esta semana. Hasta Genarix, como siempre, primero a dormir. Y vamos a hacer un pequeño tour de esta habitación ahora. Para empezar, tenemos una cama simple con nuestro modelo y una cama doble para mí y Papieros. Tenemos ahí una mesita para editar y las cosas para poner acá, y tenemos nuestro baño, el ñoba, la ducha. Importante que tenga termo porque estamos en un lugar que hace mucho frío. Quería recordarles también que todos los gastos que vamos a hacer durante esta semana aquí en esta ciudad los voy a dejar aquí debajo en la descripción para que ustedes también tengan una idea de cuánto van a gastar si piensan venir acá. Ahora sí, amigos, ya acomodados todas nuestras cosas en la habitación del hotel. Lo único que queda es ir a hacer un city tour de acá de la ciudad. Y para dejarnos ciertas dudas y saber dónde estamos, estamos en la linda y hermosa ciudad de Arequipa. Donde vayas, donde vayas, encontrarás una lamista. Es la primera vez que veo salchipapa en un cono, así que hemos decidido comprar. Y miren, no está muy caro, está 3 soles, pero vamos a ver, ahí se ve grandazo, pero vamos a ver cómo se ve en la vida real. La verdad que también está decente por 3 soles, ¿no? Sí, está ricazo, sí. Dejándose de vainas, está muy rico, está bien recomendado esto. Sí, man, está bien rico.
cuéntanos acerca de este puente. ¿Qué quieres que te cuente, hermano? Ya, esto supuestamente, según lo que te han contado, estaba construido por Gustavo Eiffel. Ya, que es quien construyó el ingeniero que estructuró la Torre Eiffel, ¿sí o no? Claro, el arquitecto. Pero esto antes era un ferrocarril, era claro, las vías de... No se supone que esa parte de la introducción debería decirla yo, porque yo soy el arquitecto. Y bueno, pero él se conoce. Él sabe la historia. Era mi vida. Ya me deprimí. Te queremos ver. Si no estaría así el cielo nublado, ¿cómo estaría ahorita normalmente? O sea, ¿cómo sería el...? Puta, hermano, estarías viendo ahorita la parte de Chachani, con la parte de la cima con nieve, hielo y Misty y el Pichu Pichu. Chachani, Misty y Pichu Pichu. Ya, si tenemos suerte, vamos. I cannot even begin to explain the way that you fucking with my brain. Subtle hints that I'm throwing your way only show me all the more oblivious you. Está bien rico, pues claro, creo porque sabía olía a jarabe de niño. Grabe, pero solo se encuentra en Arequipa y parece que la tapo de Arequipa. Eso, mueve el pescuezo. Ahora sí estamos regresando al hostelcito a cambiarnos para ir al amigo de Jenner y eso nomás. 20 minutos después. Bueno amigos, no sé si despedir el video acá, lo que pasa es que acabamos de regresar al hotel donde nos estamos quedando, pero hoy, ahorita vamos a salir de fiesta, entre comillas, porque no sabemos exactamente a dónde vamos a ir, pero posiblemente después de esta despedida, esté dejando algunas tomas de la noche, de lo que vamos a hacer ahora, pero si no es así, no se olviden que nos vamos a ver mañana con el otro video, ya que durante toda mi estancia aquí en Arequipa voy a estar grabando todos los días un vlog. Y también recordarles que nos sigan en nuestro Instagram para que así vean las historias de lo que estamos haciendo en vivo y las fotos del lugar. Eso sería todo, amigos. Ya me están tomando. Bueno amigos, a los finales, ayer no pudimos grabar la despedida, pero lo que pasó ayer simplemente fue que fuimos a la casa de un amigo, compramos vino, compramos una pizza de un metro que venía a 40 centímetros y uno de 20 centímetros, y ahí lo que está haciendo ahora es pasar los archivos de los videos que hemos grabado de ayer, del día 1. Pero este video también va a ir junto con eso. Entonces amigos, espero que les haya gustado el video. No sé si pueda grabar mucho, intentaré grabar lo más que pueda porque tengo que disfrutar el viaje. Y bueno, eso sería todo por hoy. No olviden de darle like, suscribirse al canal, seguirme en Instagram para que vean ahí las fotos de los viajes que voy a hacer o que estoy haciendo. Las historias en tiempo real para que sepan dónde me encuentro, porque los videos siempre salen obviamente con un poco de retraso. A veces es una semana, a veces 3 días. Y dependiendo cuántos videos salga, voy a ver si subo 2 por semana o 1 por semana. Y solo eso. Ya bueno amigos, siempre buena vibra. Nos vemos en el próximo video. Chao.